El ex peleador de UFC Ben Askren no tolera más la actitud de Jake Paul y por eso quiere noquearlo. Dentro de algunas semanas, los dos se verán de frente en el cuadrilátero, por lo que las expectativas están cada vez más altas. No hay una buena relación entre ambos, cosa que calienta mucho más el clima en la previa. En ese sentido, el reconocido luchador dejó en claro lo que le hará. No sé, pelear contra Paul parecía una oportunidad demasiado divertida para dejarla pasar, así que por eso dije que sí. Obviamente me compensan bien, así que eso también es bueno. Simplemente voy a ridiculizarlo, haré el trabajo y seguiré mi camino, manifestó Askren. Hace un par de días, Askren y Paul se vieron cara a cara en la conferencia de prensa de Thriller Fight Club, donde todo se salió de control con insultos, golpes y hasta una amenaza de muerte. En un evento organizado por Snoop Dogg, Paul hizo todo lo posible para desesperar a Askren, repitiendo en varias ocasiones su derrota ante Jorge Masvidal en 2019 y amenazándolo con terminar su carrera. Askren no se dejó intimidar y aseveró que en 2021 será un año divertido para golpear a toda la familia Paul, pero todo cambió de tono cuando el ex arte marcialista dijo que lo mataría. Me voy a divertir con esto, para eso vine. Jay cree que es un boxeador de alto nivel, creo que es bastante delirante, supongo que lo averiguaremos. Si tú y yo nos encontráramos en un callejón en Las Vegas, cometería homicidio. Eso hizo enfurecer a Paul, quien se levantó y lo retó a intentarlo, y Askren respondió que lo haría ahora mismo. Fue en el face-off que todo se descontroló, ya que ambos peleadores iban a estar separados por una barra de acrílico, pero los insultos hicieron que no se respetaran los protocolos de coronavirus, y mientras Paul seguía hablando, Askren le dejó ir la mano en la cara provocando que Paul lo empujara, pero el pleito no fue más allá. La pelea es parte del evento del 17 de abril y será en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.